Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión nos desplazamos hasta Portugal para descubrir todo lo que ofrece la patrimonial ciudad de Évora, la joya del Alentejo. Aquí encontrarás la guía más completa y detallada con los puntos y lugares de interés que ofrece esta maravillosa ciudad portuguesa. Évora, capital de la región del Alentejo, es uno de los rincones más monumentales y con más historia de toda Portugal. Con un riquísimo pasado romano, su época dorada se vivió en el siglo XVI, cuando los reyes portugueses vivieron en ella. Esta ciudad es uno de esos destinos que no deja indiferente a nadie. Prueba de ello es la enorme cantidad de edificios que cuenta, de ricas fachadas y azulejos típicos, palacios o templos que forman un conjunto que valieron para que todo el centro histórico de la ciudad fuera declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 1986, conociéndose a partir de entonces como Ciudad Museo. ¿No conoces Évora? Pues acompáñame en esta guía para descubrir a una de las ciudades con más encanto de Portugal. La ruta por la ciudad comienza al sur del casco urbano. Visitamos el bonito Parque Público de Évora. Se trata de uno de los lugares recomendables que ver aquí, sobre todo si es con niños. Se trata de un bonito jardín con zona infantil y canchas deportivas, tirolinas y zonas verdes para correr y pasar un rato, con zonas de recreo, merenderos o bancos para hacer picnic. Todo esto además con la compañía de pavos reales, estanques con patos y carpas y mucho más. Una de las curiosidades del parque son unas ruinas que no son lo que parecen. Se trata de un conjunto que se construyó con materiales arquitectónicos de ruinas de varios monumentos que existían por la ciudad. Destacan ventanas de estilo manuelino mudéjar, una torre y un trozo de la muralla medieval. Dentro del jardín se encuentra también el bellísimo Palacio de Don Manuel. Fue edificado por Alfonso V y habitado por varios reyes portugueses. Durante la visita de Felipe III en 1619, recibió la orden de ser destruido. A día de hoy solo queda la Galería de las Damas, de estilo manuelino con destellos del Renacimiento. Este palacio posee además gran importancia histórica, porque aquí fue donde Vasco de Gama capitaneó la flota de la ruta marítima a la India. Una de las joyas de Évora es sin duda la iglesia de San Francisco. Esta construcción de estilo gótico manuelino es una de las más impresionantes de Portugal, con una enorme nave que deja sin palabras al visitante. Su estructura gótica manuelina posee una altura descomunal, que además está decorada con temas marítimos, recuerdo de la potencia naval que fue Portugal. Sin embargo, la parte más importante del edificio es la Capilla de los Huesos, un lugar que fue construido entre los siglos XVI y XVII en lo que era el antiguo dormitorio de los frailes. La enorme concentración de huesos y calaveras se cree que pueden pertenecer a más de 5.000 personas, ordenados en patrones geométricos, proviene de distintos cementerios, iglesias y conventos repartidos por la ciudad, y su inquietante disposición nació con el objetivo de hacer reflexionar sobre la brevedad de la vida. En su pórtico, de hecho, se puede leer: "Nosotros los huesos que aquí estamos, por los vuestros esperamos". El templo además cuenta con un museo que reúne piezas del arte franciscano de la propia iglesia, así como de otros templos franciscanos, con una curiosísima colección de belenes procedentes de todo el mundo. Muy cerca e instalado en un granero del siglo XVIII, el Museo de Artesanía y Diseño expone una extensa colección de objetos artesanales de la región. El museo tiene como objetivo difundir y promover las artes tradicionales. La iglesia de Nuestra Señora de Gracia, construida en el siglo XVI en estilo renacentista italiano, es otro bello templo que ver en Évora. Su fachada principal es de granito, con un pórtico de columnas toscanas y decoración de medallones. En la cornisa superior destacan cuatro atlantes, simbolizando cuatro ríos y tras ellos dos grandes bolas del mundo. En su interior destacan las ventanas de mármol de Estremoz, del escultor renacentista Nicolau de Chanterene. Fue además el primer monumento de arquitectura renacentista de la ciudad. La iglesia de San Vicente, también conocida como Iglesia de los Mártires de Évora, fue construida en el siglo XVI y reconstruida en el siglo XVIII. Está clasificada como bien de interés público desde 1978 y actualmente es usada como sala de exposiciones temporales. Construida a mediados del siglo XVI, la Iglesia de la Misericordia es obra del arquitecto Manuel Pirés. Durante el siglo XVIII el templo sufrió importantes modificaciones, siendo su fachada actual y pórtico de dicha fecha. Templo de una sola nave, amplia y sin capilla mayor, destaca por sus azulejos barrocos, pinturas al óleo y un retablo del siglo XVII.
La Plaza de la Puerta Mora es la segunda plaza más grande de la ciudad, en cuyo centro hay una fuente renacentista compuesta por una columna coronada por una esfera de mármol blanco. Rodeada de casonas, destaca la Casa Cordovil, una residencia aristocrática del siglo XVI que muestra una bella mezcla de arquitectura morisca, manuelina y gótica. Se ubica aquí también el Tribunal de Justicia, que destaca por la pintoresca vista de la Catedral de la ciudad. La Torre de Saumancos pertenecía al primer cerco que protegía a la ciudad y resulta curioso porque en su interior se ubica la capilla homónima, donde se puede ver un retablo de cuatro lienzos pintados al óleo con escenas de la vida de este santo. Uno de los rincones poco conocidos de Évora es un pequeño taller artesanal donde se puede descubrir una aldea en miniatura. Aquí verás caricaturas en terracota del artesano Tiago Cabella, toda una obra de arte muy original de un autor que empezó su proyecto creando un jardín de esculturas a cielo abierto en otra población portuguesa. La catedral Osé de Évora es la más grande de toda Portugal y también el edificio religioso más interesante que visitar aquí. La sede Nuestra Señora de la Asunción comenzó a construirse en el año 1186, aunque no fue terminada hasta el año 1204, en el que se fueron añadiendo diferentes ampliaciones hasta el siglo XVIII. Por ello se nota una transición entre el románico y el gótico, y en su fachada se aprecian influencias de la Catedral de Lisboa. Templo con dos torres, la sur es la que funciona como campanario, mientras que la norte cuenta con piezas únicas como la imagen de la Virgen del Paraíso perteneciente al Museo de Arte Sacro. El interior es tan exquisito como el exterior, con tres naves con cerca de 80 metros de longitud, donde se ubica el altar de Nuestra Señora de los Ángeles. Además de admirar el interior de la catedral y su bello claustro, que fue una construcción adicional del siglo XVI, no te pierdas el Museo Catedralicio y sobre todo su terraza, que brinda la mejor vista panorámica de toda Évora. Es el edificio más alto de la urbe, así que se puede contemplar el casco urbano repleto de casas de tejados rojizos rodeados de sus murallas. Tras la fundación de la biblioteca pública en el año 1804, nació el Museo de Évora. Fue una iniciativa del arzobispo Fray Manuel de Cenáculo, quien necesitaba el lugar para presentar su colección tanto arqueológica islámica, romana y medieval de la época como de arte. En la actualidad resulta un lugar muy entretenido donde poder ver esculturas, pinturas de los siglos XV y XVI, cerámica, azulejos de varios periodos, la espectacular colección del arzobispo o múltiples exposiciones temporales. Un edificio de tres plantas de diversos núcleos donde anteriormente se ubicaba el Palacio Episcopal. Frente a este museo se extiende la Plaza del Conde de Vilaflor, una gran plaza de que funciona como centro neurálgico de la urbe y donde aparte del Museo de Évora se pueden ver otros maravillosos monumentos. Sin duda, el más importante de todos es el impresionante Templo Romano. Este templo fue erigido en el siglo I a.C., aunque sufrió importantes modificaciones en los siglos posteriores, con sus 14 columnas de mármol de capiteles corintios muy similar al Templo Romano de Diana de Mérida. En un principio se creyó que estaba también dedicada a la diosa Diana, cuando en realidad podría haberse construido en honor al emperador César Augusto. Évora fue una ciudad muy importante en la provincia romana de Lusitania y uno de sus vestigios más interesantes es este bonito templo. A pesar de los daños que ha sufrido desde su construcción, ya que el templo poseía 26 columnas, está considerado uno de los mejores edificios de la época romana de toda Portugal. Ubicado junto al templo romano está la iglesia de San Juan Evangelista, fundada en el año 1485 por el conde de Olivenza y primer gobernador de Tánger portugués como panteón familiar. En la actualidad sigue siendo propiedad de los duques de Cadaval, cuyo palacio se ubica justo a su lado. Tiene una llamativa portada gótica y su interior está completamente cubierto de azulejos pintados a mano, datados del año 1711 por uno de los mejores azulejistas de Portugal, Antonio de Oliveira Bernades, y que recrean escenas de la vida de San Lorenzo, fundador de la Orden Loyos. El antiguo convento de los Loyos es hoy una romántica posada, lugar perfecto para alojarse o entrar a tomarse un café y disfrutar de las vistas desde su claustro. Construido en el siglo XV, posee un claustro de dos pisos y está declarado Monumento Nacional. Aquí también se puede ver el famoso Palacio de los Duques de Cadaval. Se trata de un increíble edificio marcado por la historia, ya que en él vivieron varios monarcas, entre ellos Juan II, Juan IV o Juan V. Al visitarlo podrás apreciar su estilo manuelino y gótico, teniendo en cuenta que su actual estilo es el resultado de una remodelación realizada en el siglo XVII, además de la colección de esculturas, pinturas y piezas antiguas que posee. Actualmente residencia de los Duques de Cadaval, una de sus curiosidades es que posee una torre con cinco esquinas, con ventanas de corte árabe.
La de Évora, tras la de Coimbra, es la segunda universidad más antigua de Portugal, pues fue fundada por el cardenal Don Enrique en el año 1559. Estuvo dirigida por los jesuitas durante 2 siglos, pero el marqués de Pombal la cerró en 1779, no volviendo a abrir hasta 1973. A día de hoy funciona como universidad pública. El conjunto posee un gran patio central donde los estudiantes hacen vida y aulas revestidas con azulejos blanquiazules. En la parte trasera del edificio principal hay otras edificaciones más modernas y su biblioteca posee un espectacular techo pintado. El Palacio de San Miguel tiene su origen en la Edad Media. La edificación que se puede ver hoy está asociada a la historia de dos familias cuya presencia en el palacio está separada por 5 siglos, los condes de Basto y la familia Eugenio de Almeida. Los condes fueron designados por el rey Don Alfonso V capitanes de la ciudad, fijando el cuartel general de la capitanía y su residencia en este palacio que les fue donado en reconocimiento de los servicios prestados a la corona en las campañas del norte de África y en la Batalla de Toro. Un inmueble que dio grandeza y belleza a la creciente riqueza patrimonial de la ciudad, que a principios del siglo XVI pasó a ser un importante foco cultural de la península ibérica y considerada segunda ciudad del país. Actualmente el edificio es propiedad de la familia Eugenio de Almeida, que instaló en él el archivo o biblioteca de la familia. En el recinto, aparte del palacio, se puede ver la ermita de San Miguel, el mencionado archivo y biblioteca, o una pequeña colección de carruajes que expone la excelente colección de carruajes de la familia y otros objetos relacionados. Dando un paseo por las bellas calles del maravilloso casco histórico de Évora, se llega hasta la iglesia del Salvador del Mundo, perteneciente al convento del mismo nombre consagrado en el año 1610 por una comunidad de monjas clarisas. Se trata de un claro ejemplo de los conventos barrocos construidos en el siglo XVII, contando con una torre a la que se puede subir ya que es un mirador. El convento cerró sus puertas durante la expulsión de las órdenes religiosas, pasando a ser un cuartel de artillería, siendo demolido en la década de 1940. La iglesia, la torre mirador y parte del claustro sobrevivieron a la demolición. Otro vestigio romano de la ciudad de Évora son sus termas localizadas en el vestíbulo de la Cámara Municipal de la ciudad. Fueron descubiertas gracias a unas obras en el año 1987, aunque se construyeron entre los siglos II y III después de Cristo. Gracias a diferentes estudios, se cree que estas fueron el mayor edificio de la Évora romana, con un área de 300 metros cuadrados en los que se podía encontrar el Laconium, el Praefurnium y el Natatio. El primero era una sala circular con una bóveda revestida con placas de mármol para los baños calientes y de vapor. El Praefurnium servía para quemar la leña y llevar el agua caliente y el vapor a las otras salas. Finalmente, el Natatio era una piscina rectangular al aire libre, posiblemente abastecida por un acueducto. A día de hoy se puede visitar el Laconium, donde verás una piscina circular de 9 metros de diámetro en la que es muy probable que sus visitantes, además de las tareas de higiene, discutiesen de cuestiones políticas, económicas y comerciales. El otro centro neurálgico de Évora es la Plaza de Giraldo. De trazado rectangular, aquí se encuentran algunos edificios con características típicas de la región. Esta plaza ha sido testigo de varios acontecimientos destacados de la historia portuguesa, como la ejecución de Fernando, duque de Braganza, en 1483. Se encuentra presidida por una fuente de estilo barroco realizada en mármol con 8 canillas, cada una de estas asociadas a cada calle principal de la plaza. En su base se puede ver una corona que, según cuentan, el rey Felipe III de España en 1619 entendió que la fuente era digna de ser coronada. En uno de los laterales de la plaza se puede ver la iglesia de San Antonio. Mandada a construir por el rey Enrique en 1557, su fachada está flanqueada por campanarios y abierta con 3 portales manieristas. Presenta en su interior 3 naves de carácter renacentista donde destaca el frontal de mármol en el altar mayor que representa el apostolado de la pequeña iglesia que antes ocupaba su espacio, la ermita de San Antoniño. Muy curioso resulta el Museo del Reloj. En el año 1972, Antonio Tavares de Almeida heredó de sus abuelos 3 relojes de bolsillo rotos. Desde entonces, este coleccionista buscó relojes por todo el país y el mundo, buscando el aumento de su colección. En 1995 abrió su colección al público y desde entonces se han donado al museo cerca de 400 relojes que han sido recuperados por maestros relojeros y mostrados al público. Este museo tiene como objetivo aumentar el espíritu del coleccionismo a través de exposiciones y eventos temáticos, mejorando también la colección y la memoria del museo.
Más adelante, el convento e iglesia de Santa Clara fue fundada en 1452 por el obispo vasco Perdigao. En este templo estuvo en clausura la princesa Doña Juana, hija de Enrique IV de Castilla y novia del rey de Portugal Alfonso V, obedeciendo a la Orden de San Francisco. De su interior destacan las pinturas murales pre- y protobarrocas que hay en la bóveda de la iglesia. Actualmente el templo es usado como sala de exposiciones temporales. Consideradas Monumento Nacional desde 1922 y parte también del centro histórico que es Patrimonio de la Humanidad, las murallas son otro imprescindible de Évora. Aunque la mayoría de las edificaciones que se pueden ver son las que mandó construir don Alfonso IV en el siglo XIV, la primera cerca romana o cerca vieja data del siglo III y posee 2 kilómetros de longitud. Esta cuenta con torres cuadradas, circulares y poligonales, así como puertas como la Puerta de Doña Isabel. La muralla nueva se erigió entre los siglos XVI y XVII y fue adaptándose con el paso del tiempo, siendo su parte más significativa la Puerta David. Otros puntos interesantes de la muralla son las torres de la Rampa de los Colegiados o el baluarte del Conde de Lipe. El convento del Calvario de Évora fue edificado por la infanta María de Portugal, hija del rey Manuel I, en 1565 para albergar a las monjas de Santa Clara. De este convento merece la pena destacar su iglesia, de una sola nave, cubierta de paneles de azulejos del siglo XVIII y el claustro de 2 pisos. Mantiene intacta su arquitectura original, caracterizada por su aspecto pesado influenciado por las directrices del Concilio de Trento. Otro monumento interesante que ver en Évora es el llamado Acueducto del Agua de Plata, construido por el arquitecto Francisco de Arruda, quien también diseñó la Bella Torre de Belén de Lisboa en el siglo XVI por orden de Don Juan III. El acueducto, una de las obras de ingeniería hidráulica más importantes de Portugal, posee casi 9 kilómetros de longitud, abastecía de agua la ciudad y llegaba hasta su epicentro, la Plaza de Giraldo. En estos momentos se puede contemplar fuera de las murallas, al noroeste de la ciudad. Al norte de Évora se llega hasta la Cartuja de Santa María de Scala Coeli. Se trata de un monasterio fundado en tiempos del rey Felipe II de España. Se considera monumento nacional desde 1910. Tuvo su época de mayor esplendor a finales del siglo XVII y durante décadas ha sido señalado como un lugar turístico que conocer en la ciudad. No dejes de ver sus extensos jardines que ocupan casi una hectárea, que cautivan con su inmensidad. Después de una larga jornada disfrutando de todo lo que descubrir en Évora, es recomendable desplazarse hasta una llana dehesa que rodea la ciudad por el norte hasta el Alto de São Bento, una colina granítica que presenta al turista unas bonitas vistas de la ciudad así como una espectacular puesta de sol. Y acabamos la visita a Évora en un lugar mágico. Dicen de Évora que es la capital del megalitismo ibérico y en sus alrededores se pueden encontrar importantes vestigios del neolítico. El que más destaca sin duda es el cromlech de los almendros. Un cromlech es un monumento megalítico formado por piedras o menhires con forma circular o elíptica. Este es uno de los más importantes de Europa por sus dimensiones y su estado de conservación, del que se cree que posee más de 8.000 años de antigüedad. En él se pueden encontrar dos recintos de piedras, uno con 95 menhires conformando una elipse y otro con 24 haciendo un círculo. Algunos de los monolitos poseen hasta 3 metros de altura y grabados que podrían tener significados religiosos. Y hasta aquí llega nuestra visita por todos los puntos y lugares de interés de la espectacular ciudad de Évora, la gran joya del Alentejo portugués.